creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio. Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. Todo lo que necesitas saber acerca del cine de ciencia ficción y acción está aquí, en Cinema Increíble. ¡Comenzamos! Nomás era para ciscarte, Jimena. Nomás era para ciscarte. ¡Pinche Facebook! Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Cinema Increíble. Esta vez solamente estamos por radio y por YouTube. Así que si quieren ver alguna de las cosas que vamos a compartir en este programa, que tiene muy buenas noticias en general, pueden hacerlo a través de YouTube. Y si no, pues escúchenos ahorita así por la radio web en www.adrenalinaradio.com. Siempre me brinco un punto, no sé por qué. Y pues ya estamos aquí, ya estamos al aire. Qué bueno que se están dando el chance de enterarse de todas las ñoñerías que tenemos para ustedes esta emisión de Cinema Increíble. Y pues vamos a empezar con el tema que planteé como título para este programa. Y el título era algo así como: si las películas protagonizadas por mujeres menos, o hacia dónde van. Hablando obviamente del género en el que pues nos desarrollamos acá en Cinema Increíble, que es la ciencia ficción, fantasía, acción y todo este borlote. Así que cabe mencionar que fuimos a ver, otra vez cabe mencionar dos veces, porque pues yo redundo mucho. Fuimos a la función de medianoche, a la estreno de Capitana Marvel, y nos llevamos primero muchas buenas impresiones. Si no se han dado la chance de ver lo que sucedió en este estreno de medianoche allá en el cine que termina en Mex de Galería Plaza de las Estrellas, hubo todo un revuelo acompañados por muchos cosplayers, y la verdad se puso bastante interesante. Estuvo muy chévere el evento, estuvo padre el previo a este estreno. La verdad, hubo mucha gente bien fanática ahí reunida en este cine específicamente, y tuvimos ahí unas entrevistas. Si no las han visto, pueden verlo en nuestra página de Facebook en cuanto vuelva a funcionar. Pueden verlo ahí en la página de Face, ahí compartimos este clip. Está bastante chido porque aparte tuvimos en entrevista otra vez a Yagosha, ahí algunos aspectos de lo que sucedió en este evento. También tuvimos a John, que también ya estuvo aquí con nosotros en Cinema Increíble con su traje de Robocop, y pues hubo muchas cosas. Lo importante aquí fue la película de Capitana Marvel, que dicho sea de paso, es buena, la puedo recomendar, sí es buena. Es una película muy completa, y ayer lo comentábamos con Edgar y Emanuel de Conexión Pop, todos los martes de 5 a 7, ¿sí, Jimenita, estoy bien? Sí, ¿verdad? De 5 a 7, Conexión Pop, ah, sí, Jimena la agarré sacándose los mickeys. La película no está tan llena de acción como muchos esperarían, pero es una película que está bien redondeada. Tiene sus altibajos, sí, tiene buenos gags, tiene buenos chistes. A muchos no les ha gustado y es válido, pero principalmente la pregunta es: ¿se vuelve muy feminista esta onda de que las mujeres protagonicen películas? Pues no, realmente no, y menos de una heroína o de un superhéroe, porque a final de cuentas en el universo de los cómics hay cavidad para todo. Cabe decir también que hay personajes incluso homosexuales, hay lésbicos, hay toda una gama dentro de los superhéroes. Un ejemplo muy sonado fue una saga de los cómics de después del Civil War en la onda de Marvel. Despuésito salió La Cruzada de los Niños, donde se plantea un posible panorama donde ya no existan mutantes.
y Scarlet Witch es quien se encarga de desaparecerlos y se hace un relajo. Pero varios de los hijos de los personajes que nosotros conocemos, porque muchos ya tuvieron hijos, tienen diferentes gustos sexuales. Incluso hay el hijo de Hulk es gay y ahí tiene su pareja gay y todo normal y como debería de ser. La onda aquí o a donde me quiero enfocar es el que haya mujeres protagonistas. Está muy chido, lo decía ayer con Edgar y con Emanuel, porque van empoderando de una manera distinta a lo que sí pueden llegar a aspirar. Y no quiero decir que se vuelvan a vayan a volver superhéroes, ¿no? Por el ver estas películas, no. Pero sí el hecho de que hay más cosas o más virtudes dentro de una mujer que simplemente el hecho de quererse parecer a los hombres, a nosotros. Porque hay un extremo muy polarizado con respecto a qué tan feminista o qué tan antifeminista se puede ser. En este caso, muchas chicas que fueron al estreno ahí lo disfrutaron en horrores. La película la gritaron, la aplaudieron, se emocionaron mucho, igual que todos los demás. Y estaba rodeado de muchos hombres porque, pues, frikis y vírgenes, y aparte pues sí había algunas que otras chicas, ¿no? Pero las chicas que fueron pues iban con el mismo fan, con el mismo mood de ir de fanáticas y disfrutar de esta historia. No es contada como en el cómic, como lo han hecho en todo el universo cinematográfico de Marvel. Incluso me tuve que tragar a lo que dije yo hace 8 días, donde Marvel iba a ser interpretado por Jude Law, y no es cierto. Eso nos hicieron saber por todos los press kit que mandaron y todo, pero no era Jude Law, era una mujer protagonista siendo de Marvel, de la Capitana Marvel original. Entonces, sí hubo ahí cosas que simbraron los corazones de los fans de los cómics, pero hubo algo más importante que fue el hecho de empoderar a las mujeres. Hola, Quique. Quique va 3 veces que pase, lo saludo y piensa que lo ignoro, pero no, nada más no quería hablarte. No es cierto, Quique, saludos. Entonces, aquí lo importante, como les decía, es el empoderamiento femenino. Es el empoderamiento sin llegar al extremo, sino simplemente creértela que puede ser lo que tú quieras. Y pasó lo mismo con Wonder Woman. Wonder Woman era una mujer que estaba atrapada en una isla en su propio mundo y que no conocía nada más. Y de pronto salió a conocer el mundo y se dio cuenta que lo que ella consideraba normal era extraordinario para todos. Y creo que eso es lo más importante en estas historias que se están contando. En Capitana Marvel estamos viendo algo muy parecido. Es una mujer que está encerrada en su pasado y que trata de enfrentar un futuro posible, pero no sabe cómo hacerlo porque quiere aferrarse a ese pasado. Entonces, ahora, cuando realmente, no le estoy spoileando nada, cuando conoce quién es ese, a dónde va, entonces hay un verdadero empoderamiento que la verdad yo quiero aplaudirle mucho a Marvel. La neta, se sacaron un 10 con eso. Sí, es un poco lenta la película al principio, sí te tienes que chutar un poquito de historia, pero la verdad sí se merece esos aplausos que les acaba de poner Jimenita, porque la verdad sí creo que hay mucha tela donde cortar con respecto a esto. Estamos en una época de inclusión, pero quiero recalcar esta parte muy importante. Se trata de incluir. Se trata de que seamos lo más iguales, lo más equitativos posibles en todos los contextos. Y a veces nos vamos mucho a los extremos. Y estoy hablando de que a veces se ha peleado tanto, por el liberación de las mujeres o la liberación femenina, mal dicho todo eso, porque a final de cuentas no hay un represor como tal, más bien fueron educadas para tratar de ser reprimidas. En este caso específico, creo que es el momento de que nos volvamos iguales en derechos y obligaciones y que podamos compartir y convivir sanamente en todos los aspectos. Acaba de pasar el caso de esta niña que estuvieron haciendo muchos memes, que acribilló a su novio saliendo de un hotel, y pues si hubiera sido al revés hubiera sido algo muy conflictivo. Entonces creo que no estamos todavía en el momento de hablar de equidad, pero sí de mucho empoderamiento femenino, pero hay que saberlo enfocar, no hay que llevarlo a los límites, y eso creo que lo está haciendo muy bien, por lo menos en la cuestión de la ciencia ficción y fantasía Marvel. Así que no me estés carrereando, no me estés corobasqueando, Jimena.
Ya me está latigando. Tenemos que ir a la primera pausa comercial. Tenemos mucha información el día de hoy. Vamos a platicar ahorita regresando de Tortugas Ninja y Batman, de Shazam, de un montón de cosas. La verdad, no se desconecten. Espero que nos estén viendo por YouTube. Aquí tengo algunas personas conectadas. Mari dice: Mari, te pas, no les vale lo que dice aquí. Pero bueno, ahorita regresamos. Jimena Vargas en los controles, Mari Carmen en la producción. No se desconecten. Yo soy Marco Machado y están en Cinema Increíble a través de Adrenalina Radio, activando sus sentidos. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. Man received a distress signal moments before the base went offline. Move up. Die, die, die! What is going on? They opened up a portal to hell. Y lo que acaban de ver es algo que en estos momentos ha sido muy criticado. Se trata de el teaser de una nueva película de Doom. Para los que no lo saben y para los millennials, estos millennials que no saben de muchas cosas, dice Jimena que como negrita. pues es un videojuego que fue un icono, o sigue siendo un icono, de shooter en primera persona,
que narraba la historia, bueno, no la narraba, más bien tú ibas como explorando mundos en 3D donde tenías que matar monstruos muy raros y todo giraba alrededor de una base espacial en Marte donde las cosas no estaban sucediendo como debían de suceder y había unos monstruos muy raros y bueno, tú los tenías que matar y este era el punto principal. Aquí el punto importante es que hay una, ya se había hecho una película anteriormente, igual de Doom, donde el señor La Roca aparecía y pues tenía ahí esta misma situación de enfrentarse a monstruos raros en Marte, en una base militar marciana. Y estaba bastante interesante, no fue la mejor, también hubo cosas que se le criticaron mucho. Hubo una escena en específico donde dijeron, ay, ¿por qué? O sea, no había necesidad. Donde te situaron en primera persona en esta película y por eso la criticaron un montón. No es tan mala, pero tampoco es buena, o es tan mala que termina siendo algo buena. Y esta nueva versión de Doom ha sido muy criticada por todos los fans mates de esta saga y han dicho que pues no, que es una porquería, que cómo se atreven a hacer un reboot de esa magnitud y bla 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 bla, todo el show. Y yo siempre le he dado como el privilegio de la duda a las cosas para que puedan suceder y en este caso creo que no es la excepción. Aquí en la historia de Doom estamos planteando un nuevo panorama donde ya no es el mismo protagonista, donde hay una nueva serie de sucesos igual en esta plataforma, en este lugar marciano. Entonces, suena bastante interesante porque esta película en especial está más enfocada a la onda del terror más que a otra situación. Y la verdad no le puedo calificar como tal porque va a salir para DVD y no sé exactamente qué vaya a pasar. Ese es otro beneficio que no que dicen que es tan mala que decidieron no sacarle las alas, pero ya habían hecho presupuesto para esto. Así que pues no habría más que esperar a que esto suceda y de esa manera pues ver si la podemos disfrutar igual en casa. Y nos va a dejar el mismo sinsabor que nos dejó el de La Roca, por decirlo de alguna manera. O nos gustará tanto como nos gustó la de La Roca. Eso solamente va a suceder cuando la podamos ver directamente en las salas de nuestra casa. Porque no va a llegar a las salas de cine. Va a llegar en DVD solamente y se espera para finales de este año. Así que no se pongan todos histéricos. Todavía no sabemos qué va a pasar. El teaser es bien cortito. Nada más se ve ahí una escena a medias. Y pues la verdad está... Está interesantona, así que habría que darle el beneficio de la duda. Y denme un segundo porque la tecnología nos está traicionando muy cañón. Entonces, les decía yo, si ustedes tienen el chance de poder verla, o no sé, compartirla con alguien más, pues es el momento ideal en estas plataformas de streaming. Tal vez va a salir también en streaming porque no nos han avisado, o propiamente en Blu-ray y en DVD. Así que vámonos con la que sigue. Gemita, ¿qué tienes ahí? Porque no alcanzo a ver yo acá el guión. La nota que sigue, ¿qué aparece? Ok, es correcto. Bueno, pues ya, ahora sí. Resulta ser, para los que no saben y para los que sí saben, que Batman llega a cumplir 80 años este año. Así es, este año se cumplen 80 años de Batman. Y está bastante interesante todo lo que DC y Warner están programando o están gestionando para poder celebrar este cumpleaños ahí de... hay muchos festejos. Van a empezar este 19 de marzo. Habrá un lanzamiento de una edición especial que va a conglomerar como lo mejor de Batman. Ya se hizo algo muy parecido con Superman, una edición de colección. Esta vez toca a Batman. Y la verdad es bastante chido porque DC propiamente va a lanzar esta edición donde encontramos historias como muy icónicas del Hombre Murciélago. Y aparte de eso, va a haber una serie de exposiciones en Estados Unidos. Va a haber un día en el que estamos por confirmarles fechas, no se despeguen de las redes de Cinema Increíble, donde varios países o varias naciones van a proyectar durante toda una noche
la Batiseñal, va a estar este proyectada en el cielo por muchas horas. Va a estar muy chido eso. Aparte de que también se va a realizar un evento en Texas donde van a liberar a millones de murciélagos durante una noche de luna llena. Este, también ya les daremos la fecha exacta para que puedan checarlo. Igual se hará viral, supongo, porque me imagino que será un espectáculo muy chido que de pronto salgan así todos los murciélagos como en símbolo de este gran personaje. Y la verdad, se va a poner bastante, bastante interesante toda la celebración, todo lo que va a girar en torno a la celebración del 80 aniversario de El Murciélago, que muchos amamos. Yo soy un gran fanático de Batman, así que yo le estaré dando todos los pormenores para que ustedes puedan checar. Y sóplame la tercera, Jimenita, porfa. La tercera nota. Brusco. Disculpen ustedes, la tecnología nos falló. Ajá. Ok, bueno, precisamente hablando de estas celebraciones, resulta ser que ya les había anunciado yo que se estaba gestando una película de Batman versus las Tortugas Ninja. Exacto, suena muy fumado, pero ya pasó el crossover en los cómics, ya hubo este acercamiento. En los cómics sucedía que por medio de una onda de viajes dimensionales, Batman y las tortugas se conocían y tenían que colaborar juntos. Bueno, más o menos de eso va el mismo guión de la película, que también solo saldrá en Blu-ray y en plataformas de streaming, donde Batman va a conocer a las tortugas ninja, pero el guión está bastante interesante porque en este caso las tortugas van persiguiendo a Destructor, a Shredder, lo van persiguiendo y llegan hasta Ciudad Gótica, donde Shredder está gestando un plan malévolo para llevarlo a cabo con Ra's al Ghul, este personaje que ha sido muy icónico también de toda la cosmovisión de Batman. Y a ellos se les unirán los peores villanos de Ciudad Gótica, como el Guasón, Harley Quinn, Hiedra Venenosa, Bane y todo el aglomerado que está en Arkham, porque estos cuates se van a encargar de liberar a estos personajes y hacer un equipo para deshacerse de El Murciélago y las Tortugas. Así que suena bastante chido, está bastante interesante el tráiler. Creo que por ahí Jimenita nos está haciendo favor de ponérselos, ¿es correcto, Jime? Sí, está ahí en miniatura, y ahí lo podrán disfrutar los que puedan verlo. Si no, pues de lo que les platiqué, más o menos va la onda de Batman versus las Tortugas Ninja. No sé por qué se llama versus, nada más eso del versus siempre es como el gancho nada más, porque eso del versus solamente sucede como 3 segundos antes de que ellos tengan que aliarse y poder decir, mi mamá también se llama Marta, nuestra mamá también se llamaba Marta, y todo vuelve a ser felicidad. Mal chiste, chiste ñoño, si no lo entienden es porque es muy ñoño. Y bueno, todo esto en torno, como les decía, a la celebración del 80 aniversario del Murciélago. Muchos eventos, muchas cosas que van a suceder, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. En México no sé si la fanaticada se vaya a unir lo suficiente para poder realizar algo así de interesante, pero esperemos que sea así. Los que sean asiduos a estos lugares como la Friki, y como el Mercado Hidalgo y como todos estos lugares donde hay este conglomerado ñoñez, podrán manifestarse en las redes sociales y platicarnos si ya saben si hay alguna celebración especial, si ya saben si se va a hacer algún un festival cosplayer y todo. Lo que sí es que creo que va a haber carrera nuevamente de Batman. Ya hubo una que organizó esta tienda de ropa deportiva que empieza con Mar y termina con Ti, y ellos ya hicieron una carrera alguna vez de Batman y creo que la van a reorganizar solamente para la celebración de este 80 aniversario, pero no me crean, hay que involucrarnos. Si sé de todo esto, yo les informo en las redes sociales de Cinema Increíble. Así que Jimenita ya me está correteando con el siguiente corte musical y nos tenemos que ir a hacer esta breve pausa. Regresamos con Shazam y con muchas notas interesantes para esta semana, ustedes puedan disfrutar de toda esta ñoñez. Vámonos, esto es Cinema Increíble, yo soy Marco y seguimos en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Adrenalina Radio, Canal 1, activando tus sentidos. Escucha que eras coqueta y no solías platicar, y pasabas tiempo en mi cabeza bailando con mi paz.
y escucha que eras un reto y que nunca te ibas a enamorar. Yo me decidí por darte un beso, pues preferí sentir que platicar. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. Dicen que las penas con pan son menos y yo digo que con café son mucho mejor. Ahora, imagina iniciar tu mañana con muy buen humor, conociendo temas de actualidad, cultura, entramos aquí en el Museo Soumaya, sexo y algunos consejos para mejorar tu vida en voz de grandes invitados y especialistas. Soy Sergio Miranda y te invito a escucharme en el Café de las 10 de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana por el canal 1 de AdrenalinaRadio.com, activando tus sentidos. Las penas con pan son buenas y con mantequilla han de ser sabrosísimas, ¿eh? Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. Hello, China. We are so excited that Shazam is going to be released in China. Join us for an incredible adventure. And make sure that you say that word. Shazam! We'll see you in cinema soon. If you could have one superpower, what would you pick? Daily Batson. How'd you know my name? Say my name so my powers may flow through you. Shazam! You can switch by saying Shazam. That's crazy, right? I can fly! Your phone's charged. Your phone's charged. You're just as cool as Superman. You have bullet immunity. I'm bulletproof. You're dead. Champion! You're like a bad guy, right? Only I have the power to unleash.
Wait, what? You will beg for mercy. Are you making some of my Big E evil guy speech right now or something? You're like a mile away from me. All I see is mouth moving. As I feast on your heart. Oh, whatever, screw it. Who are you? I can't talk to fish. What can we do with that that's cool? Maybe command an army of billions in the ocean? Oh, yeah. Y lo que acaban de ver y escuchar, si están ahí en www.adrenalinaradio.com, es el nuevo tráiler de Shazam, pero el internacional, donde Comic Book nos lo compartió a través de las redes sociales y nos presenta algunas escenas que no habíamos visto en los otros dos. Está bastante interesante lo que presenta, porque vemos unas escenas más de acción donde se enfrenta con el villano. Ahí están agarrando a catorrazos, la verdad. Se ve bastante bien. Recuerden que esta historia de Shazam va a llegar un poquito después. Se estrenará primero en China el 5 de abril. Y por eso están lanzando este tráiler internacional, para que ustedes puedan ver un poquito más de lo que nos espera. Ha recibido muy buenas críticas Shazam en todo. Los que ya la pudieron ver dicen que está muy buena, que necesitan quitar todo el estigma de las cosas que hizo mal DC anteriormente en el universo compartido, que ya no va a existir, como les había anunciado hace 8 días. Ya dijeron no, ya no vamos a hacer universos compartidos, ya van a ser puras películas individuales. Y la verdad creo que es un buen acierto, porque Wonder Woman y Aquaman les enseñaron que las cosas se pueden hacer muy bien de esta manera y que no había necesidad de mezclar cosas, porque le salían puras porquerías. Sin embargo, Shazam, que si ustedes lo recuerdan, la semana pasada también les platiqué, fue el primer Capitán Marvel que pues al no registrar el nombre como tal DC en su momento, porque pues no le veían como mucho futuro al personaje, Marvel mañosamente o hábilmente decidió registrarlo para ellos, y por eso ahora existe Capitana Marvel. Entonces, básicamente es el nombre que se cedió, y por eso ahora se llama Shazam, o se llamó Shazam después, porque Shazam es la palabra que hace que este niño se convierta en el superhéroe Shazam. Entonces por eso se quedó así en su momento, ¿no? Así que hay que esperar. Nuestras salas, yo creo que llegará una semana después. Estaríamos pensando que llegará por ahí del 10 de abril. Y que va a ser un excelente pretexto para llevar a todos los mocosos al cine. Y se diviertan como enanos. Y que también los más ñoños como nosotros nos divertamos como enanos allá en las salas de cine. La verdad, yo sí tengo ganas de verla. No por Zack Levery, sino porque pues la verdad hay muchas cosas en la historia que está bastante interesante. Así que vámonos a la siguiente nota, que es una que ustedes dirán, ¿y por qué está hablando de esta onda del complot mongol? Es esa Jimenita, el complot mongol. Pues ahí hay una obra de Rafael Bernal que pues es un texto que él hizo hace bastantes ayeres, y que pues es una onda de intriga, espionaje, muy caricaturizado dentro del texto. Muy tropicalizado a lo que estamos acostumbrados a ver, como en estas ondas del espionaje y todo, muy mexicanizado. Y después de que se creó el texto, se hizo una película, hay una película anterior, y después se hizo un cómic, una novela gráfica de esta misma historia. Y precisamente por eso estamos hablando de él, porque pues sí tiene que ver como con nuestra onda, porque Complot Mongol está muy bien adaptado a una novela gráfica. Es una historia bastante interesante, muy bien redactada, muy bien situada, y a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿y si hacemos la novela gráfica en película? Y así surgió esta nueva versión del Complot Mongol, que va a llegar próximamente a las salas de nuestro país. Y que ya desde ahorita les puedo decir que se ve muy chévere. Ustedes podrán disfrutar ahorita de imágenes ahí del tráiler que,
que ya se está rondando en las redes sociales y donde pues hay un elencazo, está Bárbara Mori, está Eugenio Derbez, está Chabelo, sí, todavía Chabelo puede hacer películas, sí, nos vamos a morir todos y Chabelo va a seguir aquí haciendo cosas y va a seguir dando lata y se sigue viendo como escuincle, es un chamaco, ese Chabelo es un chamaco. Y pues, bueno, en esta ocasión no va a salir haciendo de abuelito con shorts diciendo que es niño, sino más bien va a hacerla como de un general ahí de las Fuerzas Armadas Mexicanas que está haciendo un complot con Eugenio Derbez, que es lo más bizarro que se me pudo haber ocurrido, pero no es por los actores, sino por los personajes. Donde esta vez el señor Eugenio Derbez será el malo de la historia, esta vez será el villano. Hay datos curiosos que ya se liberaron y por ejemplo el hecho de que Derbez, debido a la agenda que tiene, solamente tenía 3 días para poder filmar todas sus escenas como villano en esa película de complot mongol y lo pudieron realizar y dicen que quedó muy chida toda su intervención en esa adaptación. Bárbara Mori, los que están viendo el tráiler, los que ya lo pudieron ver, se darán cuenta que si no les digo yo que es Bárbara Mori, nunca se hubieran dado cuenta que era Bárbara Mori. Porque ayer que lo estábamos checando, estaba viendo yo ese tráiler, se lo enseñé a mi productora Mari. Y así hasta después que le dije, se ve muy rara Bárbara Mori. Y me dijo, ¿es Bárbara Mori? Y yo le dije, sí, es Bárbara Mori. Sí, está muy bien caracterizada como china. Y la verdad sí se ve guapetona. Aunque por ahí algunas fotos que estuvieron circulando en sensacine.com. Sí se le ven ya los añitos ahora. Es muy guapa, sí, pero ya se le empiezan a ver esos ayeres marcándole las patas de gallo a la señorita Mori. Y la verdad, se ve bastante interesante. Comentaron que pues está basado en esta novela gráfica y que pues va apuntada hacia la visión que da el cómic y que se ve bastante bien retratada. Si ustedes pudieron ver el trailer, sí hay esos toquecitos así como muy puntuales con respecto a la iluminación, los colores y toda esta onda que está bien realizada. Esperemos que no nos defraude y que sea una buena adaptación de este texto del señor Rafael Bernal. Y pues ya llegará pronto a las salas de nuestro país el complot mongol. Los tendremos al tanto de la fecha exacta para que ustedes puedan disfrutarla. Y tengo que decirles una noticia bastante triste. Si ustedes son fans de los Simpsons, sí, de los Simpsons, estos personajes amarillos que nos han cautivado por décadas, ya son décadas, ya es bastante lo que llevan los Simpsons al aire, pues decidieron el productor James L. Brooks decidió junto con todo el equipo de producción sacar del aire el capítulo donde hacen homenaje a Michael Jackson, donde el loquito que está en el psiquiátrico dice que él es Michael Jackson y compone una canción muy icónica que ahorita si ustedes se quedan en www.adrenalinaradio.com podrán disfrutar, ya que la podremos poner. Decidieron quitar este capítulo de pues toda la timeline de los Simpsons. ¿Por qué? Porque hace algunos días, bueno, ya casi meses, se liberó el documental de HBO Living Neverland, donde vuelven a hacer acusaciones muy fuertes hacia el rey del pop sobre acoso o abuso infantil. Y pues hay como una especie como de complot, eso sí se podría llamarse como de complot, donde muchas estaciones de radio en Estados Unidos ya no están programando canciones del rey del pop, ya no están programando canciones de Michael Jackson. Y pues ahora la producción de Los Simpsons dice también pues bye, mientras no se aclare esta onda, si es cierto o no es cierto, porque yo no he visto Living Neverland, pero dicen que está cañona, que está fuerte, que las declaraciones son muy puntuales, muy precisas, así, muy creíbles. Entonces pues eso ha llevado a que la gente se panique otra vez con la onda de que Michael Jackson pues, sí le gustaba la onda de los chavitos, ¿no? Y no me refiero a la onda cougar, sino que pues sí le gustaba a los niños y esa onda y pues toquetearlos y todo eso que está muy friki. Pues resulta ser que esta vez ahí estos señores decidieron sacarlo del aire y hay una especie de ¿cómo decirlo? Homenaje, ¿no? Especial que van a sacar con los 30 mejores personajes que han tenido los Simpsons. Y al parecer va a estar ahí este personaje todavía, pero después de eso ya de hecho en unas semanas ya estarán sacando del streaming y de todo donde se pueda ver los Simpsons, en cable, en televisión abierta, en streaming, en las colecciones de DVD y Blu-ray,
ya, bye, ya no va a haber este capítulo, ya, si ustedes son los privilegiados en volverlo a ver por ahí de pronto, o tuvieron esta colección, alguna colección de DVDs donde esté este capítulo, consérvenla, porque este capítulo se va a borrar de la historia de los Simpson. Y muy bueno el capítulo, porque aparte se creía o se decía, se estuvo rumorando mucho tiempo que Michael Jackson sí había hecho la voz de este personaje y que había intervenido en la letra de la canción de Happy Birthday Lisa. Pues resulta ser que no intervino su voz, de hecho lo hizo un imitador de él, él fue el que se aventó esto, pero sí intervino en la letra, de hecho es una canción de él, Happy Birthday Lisa, esto en voz de Matt Groening, y también intervino en toda la musicalización de este capítulo en específico. Entonces sí era como un baluarte dentro de los Simpson, pero pues ni modo, se va a tener que ir debido a esta situación de este documental que ha destapado cloacas que no tenían que haberse destapado. Así que sin más por el momento, vámonos a un siguiente corte musical. Regresamos para platicar de Butacazo, una película de terror bastante interesante llamada El Bosque Maldito, y tenemos más cositas. No se despeguen, esto es Cinema Increíble aquí en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Adrenalina Radio, Canal 1, activando tus sentidos. Hung from the balcony to dry for a while, left long Adrenalina Radio, Canal 1, activando tus sentidos. Ok, yo no tenía que oír eso. Pero bueno, chiste local, chicos. Ya está Denny Hernández aquí de Jobland, afuera de la cabina, esperando su turno porque hoy es aniversario, pero no le digan a nadie. Y bueno, por ahí escucharon los que estuvieron en www.adrenalinaradio.com. La canción de Happy Birthday Lisa, que como les decía en el bloque anterior, fue una canción en la que participó el señor Michael Jackson, no cantándola, pero sí escribiéndola, es una composición de él para los Simpson, que pues si los que tuvieron chance de ver este capítulo lo sigan disfrutando, porque se va, se fue. Y ya les platiqué por qué, si no lo vieron, pues lo siento mucho, chéquenlo en nuestra repetición, ahí se va a quedar guardadito. Y pues hoy en el Butacazo, que pues no hubo teaser, no hubo cortinilla, pero que bueno. Creo que alguien se le olvidó la cortinilla del Butacazo. No voy a decir quién porque Jimena se enoja. Hoy en el Butacazo vamos a platicar de una película que llega a las salas de nuestro país. Una película de terror. Otra vez como un poquito. Bueno, ya es marzo, ya casi. Ya casi es medio año. Pero que se ve interesante, se ve bastante bueno el tráiler, por ahí les va a aparecer en miniatura, me parece, sí, ¿verdad? Es correcto, ahí oyeron un poquito una voz ahí medio,
No era yo crudo, era algo así medio tenebroso. Pero bueno, la película se llama El Bosque Maldito y fíjense que cuando yo vi el teaser trailer que ustedes están viendo en este momento, me quedé con la sensación de que estaba viendo una película de hace algunos añitos donde Angelina Jolie protagonizaba esta película, donde le intercambiaban al niño. Se llamaba la película El Sustituto, sí, ya vi sus caras, El Sustituto, lo dije muy rápido. Nuestro máximo líder aquí se espantó, casi se me infarta. ¿Está usted bien, señor? Y bueno, pues en esta película se hablaba acerca de una mujer que juraba y perjuraba que le habían cambiado a su hijo y que casi se vuelve loca, y toda la película te dejan con ese suspenso de si era el chamaco o no era el chamaco, qué estaba pasando. Pues El Bosque Maldito me recordó mucho esa película, porque ¿de qué va El Bosque Maldito? El Bosque Maldito platica la historia de una mamá soltera que viaja con su hijo a una nueva vivienda a las afueras de la ciudad, cerca de un bosque, y de pronto el niño pues se interna en el bosque por X o Y razón, y al salir pues resulta que ya no es el mismo chamaco. Ya es... Estas películas donde hay niños siempre me han dado mucho miedo en lo personal. Los niños bien utilizados en una película de terror pueden ser un arma muy poderosa, porque la inocencia que evoca un niño también puede ser su mayor arma para poder darte cuello. Esa es una verdad en las películas de terror, básicamente. Y esta no es la excepción, ya que chamaco empieza a comportarse de una manera muy rara. Empieza a hacer cosas muy frikis. Empieza a casi levitar, exacto. Esa ondita es mero. Y lo más intrigante de esta historia es que la abuela, o lo que parece ser la abuela, o la mamá de la mamá de la mamá, obviamente, si no, no sería la abuela, tiene una onda como medio perturbadora, porque desde que el niño nace, la abuela empieza como a hacerse medio cargo de ellos y empieza a meterle ondas muy frikis. Una canción que suena ahí en el teaser, bien rara, bien siniestra, sí está medio manchada. Y al mismo tiempo parece ser que ella está poseída por otro ente. Y todo tiene que ver con el bosque, por eso el nombre de la película. Yo, la verdad, sí quiero ir a verla, me causó bastante ruidito. Tengo ganas, muchas ganas de verla, porque sí se ve bastante interesante. De hecho, también la relacioné con otra película que se llama El Demonio, si mal no recuerdo. No la del demonio de este cuate alado y que trae una gabardina negra. No, hay otra, no recuerdo, ahorita les voy a decir el nombre. Si no, se los digo ahorita, se los digo en las redes sociales. Donde una chica viaja con su hija y de pronto algo las intercepta a mitad de la carretera y es un ente con el que la niña y la mamá se tienen que enfrentar, un ente muy raro, muy sacante de onda, muy buena peli, por cierto. Ahorita les recuerdo el nombre de esta película, creo que sí es El Demonio, algo así, y la verdad está bastante interesante. Me recordó mucho eso por la onda del bosque. Hay cosas bastante interesantes siempre que manejan cosas del bosque, yo se los recomiendo. También hay una película que salió el año pasado que se llama La Ruta, donde un grupo de exploradores, bueno, unos amigos se reúnen para poder ir a hacer un recorrido que habían planeado antes de que falleciera un amigo, y en conmemoración de este amigo van a recorrer esta ruta que cruza varios bosques, y en la última parte tienen que cambiar un poco la ruta porque uno de ellos se lastima, y en el bosque pasan cosas muy raras, así que tienen que verla. Es una película muy recomendable, salió el año pasado. Y bueno, para que este fin de semana se la pasen muy de terror, muy chévere. Y si no han visto Capitana Marvel, pues láncese a verla. Si no han visto todo lo que se ha estrenado en los últimos días, el momento, Lego Movie todavía está. Le fue muy mal, lo sé. También está Cómo Entrenar a tu Dragón 3, que también le ha ido bastante bien. A ellos sí les ha ido bien. Y en críticas, más que nada, más que en taquilla. En taquilla, pues han sido fuertes ambos. Pero si no han visto ninguna, pues es el momento de que se lancen a verlas. Y pues, si la neta, lo suyo es las películas de terror, pues entonces láncese a ver esta película de El Bosque Maldito. Yo este fin de semana segurito voy a verla. Así que
Pues no me resta más que agradecerles, nuevamente felicitar a Denny Hernández por su primer aniversario de Jobland. Muchas felicidades, Denny, que sean muchos más acá en Adrenalina Radio. Pórtate bien, sigue como vas, sigue trabajando mucho, recomendando cosas para los trabajadores. Si no saben de qué va Jobland, pues es esa onda de recomendarle a los trabajadores cuáles son sus mejores opciones, que manden a la chingada a su jefe y que sigan con otro y que hagan lo que se les hinche pero bien, con bases, con sustentabilidad. Entonces hay que hacerlo bien, no nada más, hay que mandarlos a la chingada, pero con herramientas. Entonces, pues es el momento de que ustedes se queden ya con ella en JobLab, no se desconecten de la señal de Adrenalina Radio. Tenemos muchos programas para ustedes. Recuerden que al ratito a las 6 de la tarde está el programa de rock. Esta vez solo va a durar una hora, pero va a estar bastante bueno, así que no se lo pueden perder. Y ya de hoy en 8, pues ya tendrán de hoy en 8. En el programa de rock va a estar la Royal Club y va a estar Dave Bolea, el guitarrista de Salvador y los Leones, y ahí hace participaciones con la casta, así que no se lo pueden perder. Hoy está Paco en Enterot y los Old Boys. Hoy van a estar los Old Boys y Paco Enterot en el programa de rock, así que no se lo pueden perder. Y pues toda la programación que tenemos para ustedes está muy, muy chingona. Así que no se desconecten. Estamos en Adrenalina Radio. Soy Marco Machado. Esto fue Cinema Sí, Cinema Increíble. Nos vemos de hoy en... ¿Qué pasó, Jimena? Bueno, está bien. Gracias, Jimenita. Gracias por estar en los controles. Eso es lo que me quería decir, Jimena. Todo lo que no me puso mi cortinilla quiere que la hagan acierta. Está bien, Jimenita. Muchas gracias por estar ahí comandando esta nave. Mari y Daniel en la producción de este programa. Beto en los controles de toda la operación científica, física y analógica. Y Sergio Miranda Nava, el líder supremo de la NASA, dice Beto. No, Sergio Miranda no es el líder de la NASA, es el de la orden, de la séptima orden, pero se entiende. Cosas espaciales. Nos vemos hoy en noche, cuídense mucho. Esto fue todo por esta emisión. Esto es Adrenalina Radio. Seguimos activando tus sentidos. Y así termina una emisión de Cinema Increíble. Te esperamos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde aquí en Adrenalina Radio. Activando tus sentidos.